Tenemos una sorpresa muy agradable. Miren estos moldecitos. Busquen ustedes los moldes que tengan, que sean resistentes al calor, el tamaño que ustedes tengan. Luego los van a engrasar con mantequilla. Las vamos a reservar. Esta es una tablita que me recomendó un carnicero. Vea, está usada, pero está limpia, en perfecto estado y muy higiénica. Bueno, ahora tenemos aquí nuestro protagonista, que es el rallo, para rallar las famosas papas o patatas. A rallar es que se dice lo correcto. Vamos a rallar la papa. Todas las dos papitas. La papita rallada sigue ahora. Vamos a buscar un recipiente hondo. Este puede ser. Es necesario ahora colocar un lienzo. Yo tengo este que lo conservo bien lavadito. Vamos a colocar acá la papa. Y con ayuda de los brazos de tu hombre. Bueno, mi esposo está ocupado porque yo es la que estoy cocinando acá. Vamos a sacarle todo el almidón a esta papa. Ojo. Vamos a sacarle. Esto bota bastante almidón. Ay, Dios mío, pero vea, yo no tengo mucha fuerza. Sin embargo, ese almidón no lo tires, es el que se utiliza para limpiar la piel, para quitar las manchas, lo guarda, lo reserva y se lo aplica. No hay que dejarlo mucho porque él se oxida rapidito. Vamos a sacarle todo el jugo posible. En mi otro canal, Delita Pinto, está la receta de blanquear la piel, quitar las manchas y las arrugas con papa. Es un video fabuloso. Entonces, en Lita Pinto, mi otro canalito, en un recipiente hondo voy a agregar un huevo. A mí me gusta sacarle todo esto que me enseñó mi abuela, a sacarle esto. Y vamos a colocar nuestra papita. Nuestra papa, mire qué bonita. Le vamos a agregar sal, pimienta y no más. Bueno, me arrepentí, le voy a agregar un poquito de ajo. Pimentita, poquitita. Muy poquita. Y salecita, así ya. Vamos todo esto a revolver que nos quede una pasta bien prolija. Esto es una pasta bien prolija. Esta pasta que les estoy indicando, puede usted también organizarla. Si no le quiere colocar huevo, le puede agregar un poquito de fécula de maíz y puede hacer la pasta de la pizza. Tomamos los recipientes que nos van a servir de molde y los vamos a enmantequillar bien enmantequilladitos. Chun, 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 chun. Ojo, ojo, ojo. Bueno, está todo muy bien engrasado. Y ahora con una cuchara vamos a colocar la pasta. Miren. Vamos a darle la formita. Ahora hace falta un poquito. Con la mano. Cuando ya va, somos expertos, no nos demoramos nada. Vamos a hacerlas. Nos deben quedar conformitas. Y listo, perfectas para llevar al horno. Precaliento la air fryer por 5 minutos. Si una esté bien calientita, vamos a proceder a organizar nuestras tartaletas. Me caben perfectamente 4 de este tamaño, 3, y encima puedo colocar una. Fíjense bien que el material sea resistente al calor. Ahora las voy a dejar ahí por un espacio de 15 minutos a 160. Quiere decir que es un fuego bajo para que la papa se cocine. 15 minutos, 160 grados centígrados. A los 5 o 7 minutos abro para poder verificar cómo está, toco, palpo y sé que están ya empezando a volverse crujientes. Para el relleno de nuestras tartaletas, entonces en este recipiente hondo voy a colocar 2 cucharadas de mantequilla clarificada, es decir, de nuestro delicioso oro líquido, y luego le agregaré también 2 cucharadas de fécula de maíz, o sea, maicena, y empezaré a revolver enérgicamente con un mezclador de varillas para evitar que se nos formen grumos. Es una salsa muy, pero muy facilita. Vamos a dejar que nuestra fécula de maíz se cocine.
Pues ella es tan suavecita, no necesita mucho fuego. La mantequilla clarificada tiene la ventaja de que no se quema. O sea, resiste alticas temperaturas. Miren, miren esto lindo. Cuando va, está así más o menos, le vamos a agregar un poquito de leche. Si se le llega a secar y hace grumos, no se asuste. Le echa leche, 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 leche. Sigue batiendo, batiendo hasta que tome nuevamente la consistencia. Consistencia cremosita. Le agregué un poquito de sal, un poquito de pimienta y un poquito de ajo en polvo. Bajamos un poco el fuego, agregamos nuestras espinacas y vamos a revolver. Miren, vamos a dejar que se incorpore muy bien y ahora viene el queso. Agregamos aproximadamente unos 80 gramos de queso, revolvemos muy bien y reservamos un poquito para colocarlo al final encima de las tartaletas. Nos ha quedado esta mezcla deliciosa, riquísima, y con esta vamos a rellenar nuestras tartaletas de papa en la Easy Fryer. Revisamos nuestra freidora de aire y miren qué hermosura, qué delicia, qué ricura. Están crujientes, tostadas, al tacto se sabe que ya están. Entonces las vamos a sacar para desmoldarlas y proceder a rellenarlas. Sacamos nuestras tartaletas porque ya están completamente doraditas. ¡Qué olor más delicioso! Ahora las vamos a voltear, las vamos a dejar enfriar. Las volteamos una a una, las dejamos enfriar para luego desmoldar. Una vez desmoldada, vamos a proceder a rellenarlas con nuestra deliciosa crema de espinacas. Rellenamos nuestras tartaletas una a una, que queden todas generosamente copaditas, y luego finalizamos con unos copos de queso parmesano o del queso que guardamos hasta terminar. Mire, es tan sencilla esta comida, tan elemental, pero queda tan elegante, tan suntuosa, que ustedes se van a maravillar cuando vean esto sobre una mesa y sobre todo cuando la prueben. Es que eso es crujiente, riquísimo. Es una receta inolvidable al paladar. La pueden consumir vegetarianos y no vegetarianos. La podemos consumir al almuerzo, en una tarde, en una cena. Está deliciosa. Al final del video les dejo las cantidades y los ingredientes. Mientras tanto, recuérdenme de qué lugar, de qué ciudad se están comunicando, desde dónde están viendo estos videos, compártanlos, suscríbanse. Nuestro canal está creciendo día a día gracias a ustedes, a su generosidad de compartirlos. Pues ahora van a ver ustedes el recetario.